Por parte de Mexica, lo cual retrocede 5 yardas. Thank you.
al final logró detenerlo. Tenemos un jugador en el campo, en el suelo. Para ponerlos arriba en el marcador. Formación lista. Es una conversión. No se escapó, pero la defensa de Mexica lo ha detenido, haciendo nulo el punto extra. Continuamos. En esta final, desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, la categoría AA. Del torneo. Veamos cómo reacciona Mexica ante esta ofensiva por parte de Halcones. Comenzarán las acciones de Mexicas
detuvieron. Aquí tenemos el otro paso buscando. Thank you.
avance más allá. Thank you.
vamos, el refri que marca 2 minutos que restan del partido. Castigo para el equipo de Halcones. Retroceso de 5 yardas para el equipo de Halcones. ¿Qué es lo que marcan los referees? Aceptarlo, dando así el final.
ya que llevan una diferencia de 13 puntos sobre 6. Veamos si ya hablan con el equipo y esperemos que logren la remontada para llevarse la final a casa. Para platicar con los jugadores, esperemos ver una final en un partido mejor que la primera partida. Lograron pasar la cadena, esto le da a Mexica. Pero antes tenemos un recuerdo. Pase que se queda
Sí, la defensa de Mexicali ha estado muy atenta
pero vamos al cambio de campo. Formación de esta. Tenemos un pañuelo.
escapa el corredor. En la misma posición de salida.
tercera oportunidad. 8 yardas por avanzar para el primer 10. Formación lista para esta tercera oportunidad por parte de Alcones. Pase. Thank you.
Pumas. Felicidades al equipo de Pumas. Hubo una confusión entre la gente, ya que pues no sabemos muy bien. El referee dictó que Halcones fueron campeones, la gente se quedó, no supo cómo fue, por qué. Pero bueno, veamos el... Veamos el saludo, el respectivo saludo. Muchas felicidades al equipo ganador. En esta final especial, un partido 2024. Thank you.